vengo a cantarte mi adorada Matagalpa, en este día de tu magno centenario, en tu belleza sin igual nada te falta, hoy se oye alegre el repicar del campanario, que majestuosa es tu grandiosa catedral, tu río hermoso y tu clima es ideal, como se baña tu montaña de neblina, que alegre trina el jilguero en la colina. Día 14, mes de febrero, 1862, mi Matagalpa, un lar te hicieron, eres grandiosa, gracias a Dios. Hoy celebramos tu centenario, mi linda perla del septentrión. Canta el jilguero, canta el canario, y yo te canto muy alegre esta canción. Hijos fuertes, raza son de los soldados, los que poblaron la perla del septentrión. Riqueza inmensa son tus grandes capitales, tus lindos barcos dan a nuestra inspiración. Por los caminos se oye el canto de tus vinos, y en la llanada alegre brama la batalla. Qué linda viene la indígena enamorada, viene cantando y endulzando con sus trinos. Matagalpina, sos un primor, mujer divina, dame tu amor. Matagalpina, indita hermosa, sos muy guapita, sos una rosa. Más bien me tapa el gran parida, bajo este cielo de azul profundo, como el cantara, no hubo en la vida, siempre Darío es aplaudido en todo el mundo. Haciendo aquí lo que es el multigrado en la escuela de cantón. Muchas de nuestras costumbres y tradiciones, ¿verdad?, son reflejadas aquí a través de los niños. El folclore, una tradición cultural, por así decirlo, de toda nuestra comunidad, de toda nuestra nación, en la cual los niños, ¿verdad?, representan toda la cultura de nuestros antepasados, las cuales se vienen transmitiendo de familia en familia, de estudiante en estudiante. Este tipo de folclore está integrado en muchas disciplinas. Por ejemplo, tenemos lo que es convivencia y civismo. Tenemos una disciplina nueva que es aprender, entender y prosperar, donde ellos aprenden nuevos conocimientos, ¿verdad? Más sobre lo que es el folclore. Mi nombre es Lester Joel Martínez. En representación de todos los estudiantes de la Escuela El Cantón, les quiero decir que los sentimos muy agradecidos por todos estos años que nos han estado ayudando. Con útiles escolares y proyectos escolares que han sido de mucha ayuda en nuestra educación. Le agradecemos a Dios primeramente, a ustedes como doña Elena y a Richard, que siempre han estado pensando en ayudarnos. Que Dios les bendiga.